Esmeralda se encuentra en pleno desarrollo urbanístico. Los trabajos de ampliación de la vía a cuatro carriles del tramo Aire Libre Bimoc culminaron en su proceso de corte y desbanque del cerro, trabajos que permitirán que en las próximas semanas se inicie con el hormigonado de la vía con aceras, bordillos y parterre central, como parte del convenio suscrito entre el municipio del Cantón Esmeraldas y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esta vía se construye con todos los estándares de calidad. La avenida además contará con un intercambiador de cuatro carriles, como en las grandes de ciudades. Así lo relata Miguel Moreira, director de Obras Públicas del municipio. En este sector del mismo se va a construir un distribuidor de tráfico, pero si no hacíamos esto, el momento que se construyera el distribuidor, esto iba a ser prácticamente intransitable. Estamos haciendo dos carriles para darle la viabilidad adecuada a todos los vehículos que circulan de norte a sur aquí. Para hacer posible la ampliación, el municipio de Esmeraldas, junto al ex ministro de Defensa Ricardo Patiño, firmaron un convenio de donación de 8.000 metros cuadrados de terreno. Una vez desbancada la loma, personal de la empresa GEINCO realiza labores de construcción de un nuevo cerramiento y la construcción de la vía en hormigón armado como parte de los acuerdos del convenio. Ya está acordado esto de tal manera que puede plenamente contar la ciudad de Esmeraldas con esos terrenos para que el anillo vial pueda construirse adecuadamente. La instalación del sistema de tuberías del proyecto regional de agua potable ha sido instalada en el tramo Aire Libre Bimoc, además como parte de los trabajos de ampliación. Lamentablemente se ha tenido que cortar varios árboles para hacer posible una obra esperada por los esmeraldeños. Moreira señala que se iniciará con un proceso de reforestación de varias especies al interior del campamento militar. Estamos también pensando seriamente en la reposición de los mismos. Tantos árboles se sacan, obviamente sembrar nuevos árboles que tengan, que sean de raíces profundas, que no afecten al pavimento. Una vez más, el municipio de Esmeraldas pide a los conductores transitar con precaución durante el desarrollo de los trabajos. Su comprensión es importante, recordando que las molestias de hoy serán el bienestar de mañana. Juntos construimos la verdadera ciudad al mundo.